La ministra de Trabajo llegó hasta la ciudad de Encarnación para socializar los trabajos realizados para elevar el nivel de gastronomía local. Estamos hoy en una jornada de trabajo en la que vamos a entregar kits de emprendedurismo, certificado de capacitación. Estamos también culminando el gran proyecto del área de gastronomía de Encarnación, que va a dar puestos de trabajo a muchos egresados de este curso de especialización con Rodolfo Angelshey. El Ministerio del Trabajo se había comprometido hace unos meses a sacar al mercado, digamos, mano de obra calificada en este sector, ya que hay muchas empresas, restaurantes, shopping que necesitan contratar mano de obra altamente calificada. Y gracias a Dios pudimos cumplir con esa promesa. Hoy ya es una realidad, están terminando la semana que viene, hoy hacemos una conferencia de prensa a la cual por supuesto le invitamos a todos, donde vamos a explicar todo lo que pudimos hacer con compatriotas acá itapuenses que ya tenían algún conocimiento de gastronomía pero pudieron elevar esa capacitación. Y bueno, por supuesto van a estar también los restaurantes, hoteles que nos habían pedido, porque ya le estamos pasando esa base de datos para que ellos puedan emplear. En su momento nos habían dicho, vamos a tener que contratar gente de posada para emplear, y nosotros dijimos, no, por favor, paren ahí la pelota, dennos la oportunidad, dennos un voto de confianza, vamos a invertir en el capital humano acá en Encarnación y vamos a darle la oportunidad a nuestra gente. No tenemos que importar mano de obra calificada. Si el Ministerio del Trabajo tiene órganos de capacitación, tanto el CNPP como SINAFOCAL, y también está aliado con todas las empresas del país con las que estamos trabajando en todos los departamentos. Yo quiero decirles que hoy tenemos muy buenas noticias para todo el departamento. Tenemos empresas de inversión extranjera que están viniendo a Itapúa, nada más en Odenao. Hoy nuestra concejal departamental nos contaba que son 3 empresas españolas que están viniendo, que van a generar más de 1.500 puestos de trabajo. Imagínense qué buena noticia. Pero ya vamos a sentarnos a trabajar con esas empresas, al igual que con todas las empresas del país, para ir calificando de antemano a esa mano de obra y no permitir que ninguna empresa que se radique en Paraguay tenga que importar mano de obra. Hay que dar oportunidades a nuestra gente, y dar oportunidades significa capacitar, calificar, y para eso el Ministerio del Trabajo con sus órganos de capacitación está trabajando en territorio. Nosotros vinimos, vuelvo a decir, hace 3 meses nos sentamos a trabajar con las empresas, con los intendentes, y nos decían de esta necesidad, o sea, nos contaban de esta necesidad, específicamente en el rubro de gastronomía. También en otros rubros, pero gastronomía, hicieron un hincapié de que necesitaban elevar la calidad de la capacitación para poder ser contratadas las personas que ellos necesitaban. Entonces trajimos lo mejor de lo mejor, o bueno, uno de los mejores chefs, por supuesto, del Paraguay, que ha ganado premios internacionales. Una persona a la que agradecemos muchísimo porque se ha comprometido con esto, y bueno, es una realidad. Seguramente ustedes podrán también tomar el testimonio de los egresados. Qué mejor que testear el éxito de este programa que hablando con la gente que ha podido ya capacitarse. Y bueno, dentro de poco vamos a estar contando cómo son estas personas también ya contratadas por las diferentes empresas, shopping y restaurantes de Encarnación. El objetivo es que los empresarios puedan contar con mano de obra local y no buscar en el exterior.